En Europa, en estos momentos, estamos negociando, todos los Estados miembros de la Unión Europea, un eh, mecanismo común que nos permita, sobre la base de umbrales epidemiológicos comunes, abrir nuestras fronteras a aquellos países terceros eh, donde la situación epidemiológica eh, sea eh, positiva y no hacerlo para aquellos en, la que, en los que la situación epidemiológica todavía sea negativa. tenemos que hacerlo de manera coordinada como unión europea porque ustedes saben que una vez que se ingresa dentro de la unión europea hay libre circulación dentro del territorio comunitario y por lo tanto tenemos que tener la misma eh, el mismo sistema para abrir nuestras fronteras. nosotros españa estamos insistiendo en que eh, la decisión sobre la apertura gradual, insisto en lo gradual, porque va a depender de la evolución de la situación epidemiológica, se haga sobre la base de los datos comunicados por los países eh, a los organismos eh, internacionales, a la Organización Mundial de la Salud, que a su vez los transmite al Centro Europeo de Prevención de Pandemias, al ECDC. Eh, que tengamos en cuenta, eh, como digo, eh, los datos notificados, eh, la frecuencia en la que, con la que se van eh, poniendo al día estos datos, eh, la calidad de los mismos, de manera que tomemos nuestras decisiones sobre fronteras sobre la base de criterios sanitarios.